Hola amigos de todo el mundo, su amigo Norberto, una vez más con ustedes para desearles feliz año nuevo. Esperemos que este año que viene sea mejor, se termine toda la incertidumbre que tenemos con esto de la pandemia y pues nos vaya mejor, no tengamos que andar con tantos cuidados para seguir nuestra vida rutinaria. Feliz año nuevo a todos mis amigos de todo el mundo. Esperemos que estén bien. Y pues el día de hoy quiero compartirles un pequeño video que estoy tratando de hacer. Voy a cortar este de aquí. Estoy tratando de experimentar en esta portulacaria afra. A ver si puedo hacer un injerto para hacer este arbolito un poquito más interesante en tipo cascada. Y pues vamos a ver si funciona. Si funciona, pues qué bueno. Nada más que para eso voy a tener que mocharle este pedacito a la portulacaria para poder hacer el injerto, porque aquí ya tiene una parte seca y necesito que la savia de la planta esté circulando completamente por todo el tronco, por todo el corazón de la del tronco este. Entonces va, tenemos que limpiarlo bien. Ahí está, entonces ahora lo que voy a hacer es cortarle un poquito a esto, a los dos lados, para hacer el espacio para meterlo ahí. Y luego cortarle aquí. Para poder introducirlo. Parece que ahí está. Y luego introducir este. Voy a tener que meter la tijerita para que me dé espacio. Tengo que mocharle un poquito más para que entre bien. Parece que sí. Voy a meter la tijerita aquí para abrirle un poquito. Ok. Bueno, pues parece que voy a tener que darle la vuelta. No me gusta así como quedó. Ay, 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 se me quedó. Tengo que volver a hacerlo. Bueno, pues vamos a experimentar a ver qué. A ver qué pasa con esta portulacaria. Esta portulacaria la planté hace unas semanas. También la saqué de una rama que estaba muy muy fea. Ahora sí parece que ahí quedó. Vamos a ponerle un poquito de hule para cubrir la cortadura que le hicimos aquí para que no le entre aire. Para ver si logramos que funcione esta. Aquí le hice uno arriba ya también. Estoy esperando a ver cómo, a ver qué función tiene. Voy a cubrirlo con un poquito de cinta de aluminio
para que quede bien selladito, para que no le entre nada de aire, y al mismo tiempo para que el aluminio le dé un poquito de calor a la... a la herida, para ver si así sana y cicatriza un poquito más rápido. Y pues para protegerlo del aire, principalmente, para que no le entre aire, porque si le entra aire se va a secar, y eso es lo que no quiero que pase. Entonces para eso lo voy a cubrir bien, y vamos a tratar de que funcione. Si funciona, pues ya va a ser un poquito más rápido formar este arbolito, porque ya la cascada se va a ver un poco más hasta abajo, lo vamos a poder formar más rápido, no vamos a tener que esperar tanto tiempo para que crezca la rama esta de acá de arriba. Le voy a poner también un poquito aquí para taparle esta partecita, que también es un injerto que estoy viendo si funciona. Si funciona, pues vamos a trabajar un poquito más otros arbolitos que tenemos muy descuidados, que son pedazos de ramas que hemos cortado, y así ya va a ser más fácil poder hacerles injertos y poder trabajar más rápido con la formación de estos arbolitos. Me gustan los troncos, los troncones son los que me gustan, porque están gruesos y se pueden formar mejor. Miren, si funciona este injerto, vamos a tener un arbolito muy largo, ya se va a poder formar un poquito más rápido. Miren, aquí ya va a quedar estaba hasta aquí, entonces le añadimos todo esto. Si funciona, les voy a hacer otro video para que vean cómo va los avances. Pues feliz año nuevo a todos, amigos de todo el mundo, que tengan buenos días, buenas tardes o buenas noches. Como siempre, échenle ganas, vamos a seguir adelante, vamos a seguir tratando de sobresalir adelante con esta pandemia que nos tiene encerrados prácticamente. Pero gracias a los arbolitos aquí, pues nos la pasamos a gusto. Cuídense y hasta la próxima. Su amigo Norberto les dice, adiós.